Vial Internacional. Senadores del Partido Demócrata de Estados Unidos aseguraron al secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, que solamente darán su apoyo a Donald Trump para renegociar el Tratado de Libre Comercio si se fortalece la competitividad de la región. Tras reunirse con los legisladores estadounidenses, el funcionario mexicano aseguró que la integración regional es lo más importante para mantener una industria viva en la región. James Mattis visitó este lunes Bagdad por primera vez como secretario de la Defensa estadounidense, donde aseguró que Estados Unidos no se apoderará de las reservas del petróleo de Irak. Estados Unidos no se apoderará de las reservas de petróleo de Irak. Así lo afirmó el lunes el secretario de Defensa Jim Mattis de visita en Bagdad. Las declaraciones del alto funcionario contrastaban con las formuladas por Donald Trump durante la campaña electoral y tras ser elegido presidente. Según el magnate, después de retirar el grueso de las tropas en Irak, su país debió haberse apropiado del crudo iraquí para financiar la guerra y privar al grupo Estado Islámico de esta fuente de ingresos vital. Incluso añadió que quizá habría una nueva oportunidad para hacerlo. Pero Mattis, quien sirvió durante la ocupación del país árabe que duró 8 años, asegura que Estados Unidos seguirá pagando por el petróleo y el gas que consume. Negocios, universidades y ciudadanos se unieron a la campaña Un Día Sin Nosotros en el Reino Unido para llamar la atención sobre la contribución de los emigrantes en los puestos de trabajo tras el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. A los millones de ciudadanos europeos que viven y trabajan en Londres, gracias por la enorme contribución que hacen a nuestra ciudad, afirmó el alcalde Sadiq Khan a través de las redes sociales. Un Día Sin Nosotros es una iniciativa que lanzó el escritor Matt Carr para externar rechazo a los ataques xenofóbicos que se han reportado tras el referendo de junio pasado para abandonar a la Unión Europea. La campaña busca crear conciencia sobre la importancia de los inmigrantes en puestos de trabajo como servicios de salud, tecnología de la información, cafés y restaurantes, limpieza y comercios, entre otros. La tensión diplomática se ha disparado entre Corea del Norte y Malasia tras el asesinato de Kim Jong-nam, el hermanastro del líder norcoreano. Corea del Norte y Malasia enfrentan tensiones diplomáticas en medio de las investigaciones por el asesinato de Kim Jong-nam, hermanastro del dirigente norcoreano. Kang Chol, embajador en Malasia, propuso el lunes el envío de una delegación norcoreana tras acudir a la morgue que alberga el cuerpo en Kuala Lumpur. Han pasado 7 días desde el incidente, pero no hay evidencia clara de la causa de la muerte. Y al momento no podemos confiar en la investigación de la policía malasia, incluso si el resultado se obtiene. 5 ciudadanos norcoreanos son sospechosos del asesinato, lo que provoca la cólera de Pyongyang, que acusa a Malasia de asociarse con fuerzas hostiles para dañar su reputación. Quien se beneficia de este incidente son las autoridades de Corea del Sur, que enfrentan el escándalo político más grande. Al mismo tiempo, esto se muestra como un intento de los Estados Unidos para forzar el despliegue de un sistema antimisiles en Corea del Sur en cooperación con las autoridades surcoreanas. Diplomáticos norcoreanos exigen la entrega del cuerpo para la realización de pruebas forenses e identificación de ADN, pero la policía malasia defiende que les corresponde la investigación del crimen por haber ocurrido en su territorio. Cientos de migrantes africanos consiguieron entrar en territorio de la Unión Europea en 4 días cruzando la valla fronteriza entre Marruecos y el enclave español de Ceuta en un contexto de tensión entre la Unión Europea y el gobierno marroquí. Unos 360 migrantes subsaharianos atravesaron el lunes la valla fronteriza que separa a Marruecos del enclave español de Ceuta. De acuerdo a las autoridades, lo hicieron tras romper las puertas de acceso en una zona difícil de vigilar en la región del norte de África. Es la segunda vez en 4 días que ocurre un incidente de este tipo. 500 personas ya ingresaron a territorio español el viernes pasado.
España tiene en Ceuta y su otro enclave norteafricano, Melilla, las únicas fronteras terrestres entre África y la Unión Europea. Aunque Marruecos colabora con la seguridad, lanza sutiles amenazas de relajar los controles, mientras sus relaciones con Europa no pasan por un buen momento, por diferencias sobre un acuerdo comercial de productos agrícolas y pesqueros. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!